A la materia administrativa advierten que el tercer proceso de licitación para la construcción de la cárcel de la Isla del Cisne tendrá la misma ruta, el primero y el segundo fracasado. Ellos echaron a andar el proyecto obteniendo que no sabemos cómo lo obtuvieron, el permiso del medio ambiente que no afectaba la flora y la fauna, y sometieron a la primera licitación, del cual tuvo una respuesta negativa de que los bancos no le otorgaba la fianza a las empresas que entraron en licitación, y es un requisito muy indispensable, y tampoco se atrevía el general o el coronel Muñoz, porque eso le podía traer consecuencias en un futuro al hacer o al aceptar una licitación donde no cumplía con los requisitos. De igual manera, se procedió a la segunda y tampoco quemó. O sea, hoy van a quemar el último, creo que el último y tercer cartucho. Así como sucedió en la primera, va a suceder en la segunda y va a suceder en la tercera. Si la fianza quien las otorga es el sistema financiero.